Hola, soy Amanda Laporte y hoy voy a preparar una quiche de boniato y queso azul. El boniato es el ingrediente principal de hoy, que es muy sencillo, un ingrediente sencillo que podéis utilizar de forma muy versátil, para la pastelería, aunque no os lo creáis, es ideal. Y hoy vamos a utilizarlo en pastelería salada. Vamos a hacer una quiche, pero con boniato. Aquí van los ingredientes que necesitáis. Lo primero que vamos a hacer es asar el boniato en el horno durante unos 45-55 minutos, depende también del boniato, y a 180. Y vamos ya con nuestra masa quebrada o brisa, como la queráis llamar. La podéis hacer vosotros con harina toda blanca o harina toda integral. Yo he escogido mitad y mitad porque digamos que hace que sea más saludable con la integral, pero es un poquito más fácil de manipular con la blanca. Un huevo. Esta base la podéis utilizar para cualquier tipo de receta. Podéis hacer rollitos, tartas, quiche, todas saladitas. Mantequilla, que está un poquito blanda ya. Y una pizca de sal. Un poquito de agua, una cucharadita, y amasamos. Vamos ya con el relleno. Necesitamos dos huevos enteros. Esto, si queréis hacer una quiche para mucha más gente, os invito a que multipliquéis las cantidades. Eso sí, que la cocción será un pelín más larga, ¿eh? Aquí batimos con unas varillas o con un tenedor y añadimos la nata, 140. Ahora vamos con el puerro. El puerro nos da un saborcito muy sabroso. Quitamos las puntas, los dedos un poquito encogidos, las puntas de los dedos, y apoyamos aquí para no cortarnos. Y lo cortamos en rodaja fina. Y cocinamos a fuego suave unos 10-15 minutos hasta que veáis que está transparente. Sobre todo, no tiene que quedar dorado. Y aquí tengo el boniato, que lo he dejado enfriar. Tenéis que ver que esté tiernecito, así cuando pinchas en el cuchillo, pero no hace falta que esté muy deshecho porque todavía le falta un poco de cocción en la cocción de la quiche. Lo pelamos y lo cortamos en dados. Y vamos ya con la parte de la masa. Tengo la masa ya reposada y, importante, harina por todas partes para que resbale bien. Ya extendemos y le vamos dando la vuelta para que haya harina por todas partes y no se pegue. Y ya tengo la masa extendida, el molde bien untado con mantequilla, y ahora falta el momento. Si se rompe un poco no pasa nada, ¿eh? Aquí no esperamos que seáis profesionales, simplemente que podáis comer bien en casa. Y ahora lo extiendo aquí y ya con las manos vamos a acabar de colocarlo. ¿Que me ha faltado un trocito? Pues cojo de aquí y lo coloco en el trozo que me falta. Ya tengo la masa bien extendida y ahora reparto en la base este puerro dulzón que hemos preparado, y vamos ya con el boniato, que es el ingrediente del día. Y ya está, ahora falta el queso azul. Podéis utilizar Roquefort, Gorgonzola, Stilton, el que vosotros tengáis en la nevera, porque esta receta es perfecta para aprovechar cositas, ¿eh? La misma base de masa con los huevos y la nata que hemos preparado, podéis utilizar, hacerla de gambas, de la verdura que más os guste, solo de verduras,
combinando diferentes pescados. Si viene alguien y queréis hacer algo como muy elegante, podéis poner marisco, el puerro siempre os va a quedar ideal. Tiramos el huevo y la nata por encima. Y ahora mi toquecito membrillo. A ver qué os parece. Pasta de membrillo. En la cantidad que queráis, ¿eh? Y si queréis no ponerlo, no ponerlo, pero os va a dar un toque dulce delicioso. Y vamos a cocerlo en el horno a 200 grados durante unos 30-35 minutos. Y ahora vamos a esperar a ver los consejos de Georgina, a ver qué nos dice del boniato. Gracias, Amanda. Vamos a hablar ahora del boniato. El boniato, conocido también como batata, originario de América, es un tubérculo como las patatas. El boniato nos aporta almidón, que es un tipo de hidrato de carbono de absorción lenta que nos aporta energía de manera paulatina. También nos aporta vitaminas E y C, que son dos vitaminas antioxidantes que protegen a las células, órganos y tejidos. Otra de las características del boniato es que nos aporta hierro. Es un tipo de mineral que nos ayuda a formar hemoglobina, una proteína que encontramos en los glóbulos rojos, que es la responsable de transportar el oxígeno a través del torrente sanguíneo. También nos aporta betacarotenos, que son provitamina A. Es una vitamina que ayuda a mejorar el sistema inmunitario, además de mejorar también el metabolismo del hierro. El boniato está aconsejado para personas deportistas, para niños, para personas mayores y, en definitiva, para cualquier persona que necesite un extra de energía. Bueno, os dejo con Amanda, que esto ya huele de maravilla. Tiene que ser buenísimo. Y ya nos ha dicho Georgina que además nos va a dar muchísima energía. Pues nada, terminamos con un poquito de rúcula para dar un toque saludable y también sabroso a nuestra receta. Y espero que nos sigáis en otras recetas de YouTube, si os ha gustado, en Condis Life, en Instagram también. Y si preparáis la receta y hacéis alguna fotito vosotros en casa, la subís y nos etiquetáis, por fin.